cientos de años. García, mimado por los reyes y figuras, que en el ayer y hoy siempre perduran. Genios y poetas del pasado, que nuestra gran historia ha marcado. Ya muchachos, bueno, como lo habíamos prometido, la banda Doctor Rock and Roll está acá con nosotros en el programa Son X. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Yomar. Ok, ¿su nombre cuál es? Lalo. Lalo, ok. Bueno, Doctor Rock and Roll es una banda rock and plus, tiene una propuesta súper interesante. Cuéntanos un poco más o menos cómo nació esta idea, Yomar. Bueno, básicamente reuní la gente con la que siempre había tocado. Estábamos deseosos de hacer algo nuevo, de hacer algo propio, y básicamente soy guitarrista de blues y de rock and roll, y queríamos hacer un proyecto que sea básicamente rock and blues, pero también tenemos bastantes fusiones, ¿no? Pero lo que queremos hacer es que sea 100% original, ¿no? Porque estamos un poco aburridos realmente de que la gente siempre no tenga identificación nacional, en el sentido de que nosotros somos tan buenos como otros que están afuera. Nosotros podemos hacer la música que nosotros queremos y podemos crear aquí una región de gente que pueda seguir la propia música que hacemos. Y básicamente Doctor Rock and Roll es una banda de temas propios. Gracias. El asunto radica en que nosotros empezamos con esta propuesta que mi hermano tocaba con él hace muchísimos años, lleva más de 10 años. Entonces, ellos siempre han tocado, eran guitarras y cajón, nada más, no había más. Entonces yo venía, yo, mis influencias son netamente metaleras. Entonces mis influencias son netamente metaleras. Entonces un día me mando a mi compañera de ensayo acá con Mario en aquella época, ahora yo Mario, ¿no? Entonces, después de casi 5 años nos hemos vuelto a juntar, era cuestión de un par de meses, o un mes creo. Eso me vuelvo a juntar. Cuéntanos un poco más o menos cuántos temas tiene usted ya listo, ya cuadradito, todo perfilado, listo para presentarse. Más o menos una cantidad. Bueno, yo personalmente soy que escribo las canciones. Ah, tengo más de 150 canciones. ¿En esta banda? En esta banda tenemos unos 14, 15 temas para un show de una hora, una hora y media. Un show espectacular. Hay una canción que es García García, sí, que es la canción con la que ustedes pretenden ahorita iniciarse en este proyecto. Charlie García, traído de las pampas de Argentina, un músico tan evolucionado, algunos creen que está endemoniado, y le siguen pegando y pegando por abajo, a quien dicen ya no está tan verde. Pues su música no pasa por alto. Wow, wow. Alan García, un mandatario revolucionario, un líder y caudillo de las masas, que hizo lo que quiso en su gobierno. Era inexperto, con
después de tantos años a su espalda. Jefe más joven del parlamento, figura esencial de la PRA. Venga, medio mundo de García, ya líala, mando lo diga del García. Medio mundo de García, Andy Rubén, Federico y Omar García. Ese es oro, García, García. ¡Wow! ¿Qué tiene la pata? Sarcástico, ¿no? Sí. Bueno, yo me apellido García. Y cuando estuve una época viviendo en España, conocí mucha gente que se apellida García. Trabajaba con unos amigos que hacían música. Puros hermanos y primos. Entonces se me ocurrió, oye, hay un medio mundo de García, hay un montón de Garcías hoy. Y se me ocurrió, y empecé a escribir la canción, como dice la letra, en homenaje a mi familia, de tantos personajes que hay con el apellido García, actores, políticos, músicos. Casualmente, ¿no? El estilo propio vendría casualmente en eso, ¿no? En fusionar todos esos ritmos, todas las influencias que nosotros tenemos, ¿no? Que básicamente es bueno, él es bluesero, rockero clásico. A mí mis influencias son netamente puro metal, heavy metal. Y la de nuestro baterista es de bossa nova, de ritmos latinos. Entonces es muy curioso porque cuando venía la concepción de los temas, Mario venía con las letras, con la musicalización, pero tanto Lucho, que es el baterista, como yo, tratamos de poner nuestro granito de arena en tratar de convertirlo o más bluesero, o más rock and rollero, o más heavy, en este caso, o más latino. Creo que ahí es casualmente la particularidad y la originalidad, pues, de los dos. Medio mundo de García, salía la mano, lo diga del